Yo empecé a escribir escrito en el agua inmediatamente después de escribir La chica del tren. De hecho, empecé a escribir antes del éxito de La chica en el tren, y eso me resultó muy útil porque significaba que tenía la historia y tenía los personajes en mi cabeza antes de que el fenómeno de La chica en el tren. Entonces yo ya tenía el centro o el tronco de mi historia, y entonces tenía algo en lo que podía hacer referencia, porque hubiera sido muy difícil para mí empezar desde cero después de la publicación de La chica en el tren. Gracias. En cuanto a el punto de vista múltiple, fue algo que yo decidí cuando empecé a escribir el libro. Creo que empecé con tres personajes primero, pero a medida en que empecé a narrar historia, me di cuenta de que el lector realmente tenía que escuchar la voz de estos diferentes personajes. En este libro tenemos este pueblito lleno de gente que todos guardan secretos por algún motivo u otro, y para que el lector pueda enterarse de aquellos secretos, creo que necesitaban escuchar de todo un coro de voces, y de hecho me gustó construir ese coro de voces. Y creo que las novelas cumplen muchas funciones, obviamente. Una de sus funciones es en el entretenimiento. Pero para mí, lo más importante o el mensaje que yo me he llevado en las novelas es su capacidad para que le dan a uno de calzar los zapatos de diferentes personas, la capacidad de ver otras vidas y tener una empatía con personas distintas. Y creo que en el mundo actual, ese es quizás todavía más importante que nunca, el que podamos tener empatía con personas que son completamente diferentes de nosotros, cuya experiencia en la vida es diferente de la nuestra. Y la ficción es un medio que nos permite hacerlo, porque estamos ingresando a otros mundos. En este momento estoy leyendo un libro sobre un autor indio. Nunca he visitado la India, pero ahora estoy experimentando cómo es la vida en Nueva Delhi en este momento. Thank you.